11 meses pasaron ya. No sé qué hacer cada día. Mi compañero parece muerto o dormido. Todavía no lo he descifrado. Miro por la reja pensando, ¿cuándo seré libre? No puedo más. Los días son eternos. Me aburro, estoy solo y abandonado. La única compañía que tengo es un lobo que puedo invocar gracias a mis poderes. Es el lobo de mi infancia. Pichulito le decía. Pero hasta él me ha abandonado por el guardia de seguridad. Y yo rabioso en las rejas insultándolo. He probado reanimar a mi compañero de cárcel. Convirtiéndolo en un zombie aunque sea para poder charlar con alguien. Hola, ¿cómo estás, che? Me llamo El Fisura. ¿Y vos? ¿Qué mierda estás diciendo? No te entiendo nada. ¿Pero vos sos boludo o te haces? Me cansé, no puedo más. Tengo que salir de acá. Hay que idear un plan para poder escapar de esta maldita cárcel. Ya. Dale, dale, abrite. Un poco más. Un poco más. Oh, sí. Dale que te abrís. Oh, sí, que te abriste muy bien. Ahora nos hacemos los boludos. Nos escapamos tranquilito. Ahí el guardia. Oh, oh, bien, andate. Vamos, vamos, vamos. Listo, vámonos. Pues ya estoy podrido de esta cárcel. Aparte, me han de comer galletitas de agua con nada más. Y estoy flaco, escuálido. Tengo unas ropas de mierda. Necesito cambiarme ya. Para que en este cofre. Listo, ahora sí. Con esta vestimenta me hago el boludo. Nadie me ve. A correr, a correr. Ay, cálmate, cálmate. Shh. Con calma, que no se den cuenta. Que el Fisura va a escapar. No, la puta madre. Ah, ¿dónde va usted? Vaya para la cárcel. Después de más de 785.000 días, pude irme de esta cárcel. Chao, Jorgito. Chao, Fisura. Al fin en mi casa. Como siempre, Lucía no está, así que voy a quedarme un rato acá pensando. Y reflexionando cuál va a ser mi próxima aventura. Al fin disfrutaré mi cama, mi tranquila cama, sin que nadie me quiera tocar el culo o violar por las noches, qué lindo. Ya decidí qué voy a hacer. Estoy convencido que tengo que vengarme de toda la gente que me maltrató en esta vida. Y para eso buscaré el poder más fuerte. El que nadie puede vencer. Nadie me detendrá esta vez. Porque soy el Fisura sobrecargado. Bueno, amiguitos de YouTube, espero que les haya gustado este video. La verdad que me divertí mucho haciéndolo y editándolo, me cagué mucho de risa. Ya saben que si les gusta el video, por favor dejen sus comentarios, sus likes y suscríbanse al canal para más videos como este que voy a subir próximamente. Un beso, gente, nos vemos, chao chao.